hemos asistido a la reunión de la vicaría sobre la preparación de las festividades, más con el fin de apoyar, como se sabe, es una de las fiestas únicas en el país que tiene esta connotación tan grande de la cultura, de la música, de lo ancestral con la chirimía y todo lo que engloba esta fiesta que es internacional, ¿no? Ustedes saben, esto se celebra también en Estados Unidos. Entonces, la municipalidad ha puesto todo su aporte, como es en el plan de riesgos, la comisaría, con bomberos, el EMAIG, es decir, con todo lo que podemos aportar para que se haga de la mejor manera en el acompañamiento, no solo aquí en el centro, sino también en las propias casas, donde que allí también, con todas estas instituciones, apoyamos para que salga de lo mejor. Creemos que que hay que cuidar estas fiestas, darle los espacios suficientes y también para informar del servicio que da la municipalidad en los espacios públicos. Igual se ha entregado, la vez anterior se entregó ya el certificado de que ya están cancelados todos los valores para las fiestas, es decir, SAICE ya no podrá molestar en ningún momento acá a los señores periodistas. Está cancelado todos los valores para que puedan hacer todos los espectáculos públicos que puedan hacer, ya sea aquí o donde estén, está cubierto ya por parte de la municipalidad.